Coloca un globo en el desagüe de tu baño y el resultado no dejará de sorprenderte. Este fantástico truco casero pocas personas lo conocen y una vez lo hagas en tu baño me lo vas a agradecer toda la vida. Para esto solo vamos a necesitar un globo para fiestas. Lo primero que debemos hacer es retirar la tapa metálica del desagüe. Luego tomamos el globo y lo alargamos de esta forma. Ahora, con la ayuda de unas tijeras, cortamos el borde inferior así como lo estoy haciendo. Giramos el globo y también cortamos el otro borde de la misma manera. Así, una vez hecho esto, tomamos la parrilla metálica del desagüe y le colocamos el globo por todas las orillas como lo estoy haciendo yo, hasta formar un círculo. De seguro te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Ahora te diré, al pasar el tiempo y por el cúmulo de bacterias por el desagüe, sube un hedor muy desagradable. Aparte del mal olor por este agujero, suben también las molestas cucarachas y luego se pasean por toda la casa. Pero no te preocupes porque esta es la solución, ya que cuando coloques este globo en el desagüe, al utilizar agua, esta pasa por la boca del globo. Al terminar de pasar el agua, el globo se cierra por completo, evitando así que suba el mal olor y las cucarachas. Esta forma es bastante práctica, económica y muy fácil de hacer. Otra forma muy común para evitar esos malos olores es con otra receta casera que yo utilizo cada vez que siento que el respiradero de las tuberías huele mal. Para esto tomamos un bowl y le agregamos 500 ml de agua tibia. Seguido le agregamos 200 ml de vinagre blanco. El vinagre es un excelente ingrediente para eliminar las bacterias que provocan el mal olor. Le vamos a añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Este es ideal para limpiar por dentro las tuberías. Y por último le vamos a agregar. Dos cucharadas de detergente de lavar platos. Mezclamos muy bien hasta que se integre todo por completo. Todo lo que debes hacer es agregar esta mezcla por los desagües donde sepas que sube el mal olor y dejarla actuar por una hora. Durante este periodo de tiempo no puedes echar agua por las tuberías. Pasado el tiempo ya las puedes usar como de costumbre. Realiza este proceso al menos una o dos veces por semana hasta que sea necesario y no volverás a tener mal olor en los desagües. Esperamos que este consejo te sea de mucha ayuda como lo es para mí.